Dios está en medio nuestro, su amor ha sido derramado y queremos compartirlo con Marcela, ya que ella también compartirá del amor de Dios con nosotros. Extendamos nuestras manos y oremos por Marcela para que sea llena del Espíritu de Dios, para que aquello que ella ha dispuesto como bueno, Dios lo consagre, para que todo el trabajo que ella ha dedicado a esta enseñanza también tenga la docilidad de que Dios pueda modificar, profundizar, para gloria suya, para el bien de su pueblo. Extendemos nuestras manos y bendecimos a Marcela. Te glorificamos, Señor. Que ella sea la luz y tú la palabra, Señor. Bendícela, Señor. Úsala como tu instrumento, Señor. Para nuestro crecimiento, Señor. Para que hoy día, Señor, salgamos fortalecidos, Señor, en el Espíritu, Señor. Te presentamos su vida, te presentamos su historia, Señor. Tócala, Señor, con tus manos santas el día de hoy. Envía tu Santo Espíritu sobre nuestra hermana, Señor. Todo lo que tú quieras, Señor. Bendito y alabado sea el Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres Dios de Dios, tú eres Rey. Toda su vida, toda su historia. Alabado seas tú por nacer, Señor. Levítico 6, 5, 6. Y dice la palabra del Señor:
El fuego del altar habrá de ser alimentado de manera que nunca se apague. El sacerdote echará leña cada día por la mañana y pondrá encima las víctimas del holocausto, así como la grasa de las víctimas de comunión. El fuego arderá perpetuamente en el altar, no debe apagarse. El fuego del altar habrá de ser alimentado de manera que nunca se apague. El sacerdote echará leña cada día por la mañana y pondrá encima las víctimas del holocausto, así como la grasa de las víctimas de comunión. El fuego arderá perpetuamente en el altar. No debe apagarse. La orden está dada. El fuego no debía apagarse. Esta orden está dada para que se cuidara el fuego sagrado que ardía en el altar. Ese fuego era un fuego sagrado que ardía en el altar. Ese fuego significaba no solo la presencia de Dios, y era el sacerdote, dice, el encargado de levantarse cada mañana, ¿no es cierto?, a ver cómo estaba ese fuego para que no se apagara. El sacerdote, ¿verdad?, se levantaba cada día, iba a buscar la leña, iba a ver cómo estaba ese fuego sagrado, y ese fuego no debía apagarse. Era la orden que habían recibido, ¿verdad?, de la referente al sacrificio que Yahvé habló a Moisés. Y le dice, ¿verdad?, ese fuego, la verdad era que no debía apagarse. Y el sacerdote era el encargado de levantarse a mantener este fuego encendido, que significaba la presencia de Dios, ¿verdad? Para el pueblo de Israel llegó un día. Este pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver el fuego encendido, a saber que el sacerdote iba a mantener ese fuego, pero llegó un día en que ese fuego se apagó. Hubo un día en que ese fuego se perdió, que desapareció, que nunca se supo dónde quedó. Y ese fuego quedó escondido. Y eso es lo que vamos a investigar en esta mañana. Eso es lo que vamos a conocer. La grandeza del fuego de Dios. Que el hombre que se decida a buscarlo, lo va a encontrar. La grandeza del resucitado. Y entonces vamos a ir a 2 de Macabeos. Vamos a ir a 2 de Macabeos. 1. 2 de Macabeos 1, vamos a leer del 18 al 22. Y dice: ya que vamos a celebrar la purificación del templo el 25 del mes de Casleu, pensamos que es bueno avisarle para que ustedes también celebren la fiesta de las tiendas y del fuego que apareció cuando Nehemías ofreció sacrificios después de haber reconstruido el santuario y el altar. Pues deben ustedes saber que cuando nuestros padres fueron llevados a Persia, algunos sacerdotes de esa época tomaron fuego del altar, lo escondieron secretamente en un hoyo muy parecido a un pozo seco y lo dejaron tan seguro que nadie conocía el lugar. Al cabo de muchos años, según el beneplácito de Dios, el rey de Persia, mandó a Nehemías. Este ordenó entonces a los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido que buscaran el fuego. Cuando estos le explicaron que no habían encontrado fuego, sino un líquido espeso, Nehemías les ordenó que sacaran de él y se lo llevaran. En el momento en que los sacrificios estaban listos, Nehemías ordenó a los sacerdotes que derramaran ese líquido sobre la leña y sobre las ofrendas que se habían puesto encima, y se hizo tal como lo ordenó. A este instante el sol estaba oculto por las nubes, pero cuando brilló, de repente se encendió un fuego, quedando todo el mundo admirado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.
por esta tremenda palabra y la vamos a ir viendo de qué se trata. Esta historia de hace miles, de cientos de años atrás, ¿verdad? Es la historia que se está repitiendo hoy en día en nuestra iglesia. El fuego que Dios había derramado, el fuego del Espíritu Santo de Pentecostés, el fuego que se posó sobre los primeros cristianos, ¿verdad? Dándole la fuerza a las primeras generaciones. Ese fuego se fue apagando poco a poco. Y no es una casualidad que los encargados de mantener encendido ese fuego han sido muchas veces los culpables de que el fuego se apague y no vuelva a encenderse. Dice la palabra, ¿verdad?, que muchas veces los sacerdotes dejaron escondido ese fuego, muchas veces por miedo a reconocerlo, pero debemos orar mucho por los líderes espirituales de nuestra iglesia, ya que a ellos se les dio la orden, en primer lugar, de cuidar ese fuego para que no se apagara. ¿A quién fue dada la orden para que el fuego no se apagara? A los sacerdotes, a los líderes espirituales, a los encargados de las comunidades, a los encargados de los grupos de oración, de los seminarios, de las congregaciones. Los líderes son los encargados de mantener el fuego encendido. A ellos se les ha dado la orden de mantener en alto la oración, de mantener la alabanza, de mantener el gozo, de tener comunidades llenas de la acción de Dios, de mantener comunidades llenas del gozo del Espíritu Santo, de mantener comunidades llenas de la presencia del resucitado. A los primeros cristianos nadie los podía callar, porque ellos habían visto a Cristo resucitado. Por eso decían: Jesucristo ha resucitado. Esa era su gran prédica, pero Jesucristo ha resucitado. Pero díganos algo del Señor: Jesucristo ha resucitado. Cuando está la convicción de que Jesucristo está resucitado, nadie te puede callar, hermano. Nadie te puede callar. En la zona centro vamos a pedirle más rato al Señor que venga ese resucitado, a que venga a darle vida a todo lo que está muerto. Amén. Solamente el Señor puede entrar en las comunidades, hermano, en los grupos de oración, en los equipos de servicio que están muertos, a darle vida. La vida que solo la da el Señor de la vida. Amén. La vida que solo la da el Señor. Nadie es dueño de los grupos de oración. A Él le pertenece. Amén. Él trae a los hermanos. Él es el que hace crecer. Por eso, esta orden estaba dada a los líderes espirituales. Que el fuego no se apague. No se apague. Pero ¿cuántas veces tenemos grupos de personas, verdad? Grupos de hermanos que son los bomberos espirituales, los bomberos de la renovación, que ve que por allá hay un fuego que se está encendiendo, un fuego de alabanza, un fuego de oración, un fuego de acción de gracia, y ahí van con el chorro de la envidia, con el chorro de hablar por detrás, con el chorro, ¿verdad?, de a la gente, de chaquetearla, de hablar mal de las personas, de ponerla mal con el otro. No pueden ver que hay un grupo que está encendido del Espíritu para que vayan ahí a apagarlo con sus necedades. Vanidad de vanidades. El Señor nos está dando la orden de mantener encendido ese fuego. Y esa orden va para cada uno de los bautizados. De los que han tenido el encuentro con el Señor. Mantener vivo el fuego del Espíritu. Mantener vivo la alabanza. Mantener vivo al Señor resucitado, al que ha venido, mire hermano, al que es, al que vendrá. El Salmo dice: Señor, ¿en qué estamos? ¿En ti nos movemos? Hacia ti vamos, Señor. Hacia ti vamos. Bueno, entonces, este texto me habla al corazón. Señor, no permitas que los bomberos espirituales lleguen a mi comunidad. No permita que los bomberos espirituales que andan apagando todos los fuegos maravillosos de Dios lleguen a la iglesia, Señor. Y a veces, el pueblo sencillo de Dios, que no ha estudiado teología, que no ha estudiado en la católica, que no ha estudiado nada de nada, el pueblo sencillo
de esa gente que llega de rodillas a darle gracias al Señor, es donde el Señor quiere bendecir. Ahí está, en esos espíritus nobles, sencillos, pero necesitados de Dios, que se saben necesitados de Dios, donde Dios actúa. No apagues el fuego del Espíritu. No tienes derecho a apagarlo. Dirigentes, líderes de la iglesia, los que han impedido muchas veces que el fuego se encienda por miedo, por prudencia, por miles de cosas. Y de repente la gente prefiere quedarse así. Es que 40 años aquí ha estado el equipo de música. 40 años tiene que seguir el equipo de música. Es que 20 años aquí está el hermano que predica, aquí tiene que seguir. Es que por 15 años está el amor aquí, aquí tiene que quedarse. Y si el Señor te dice que desarmes todo un día y te pongas dado vuelta para el otro lado, abrámonos a la acción del Espíritu. No nos cerremos a la acción del resucitado. No nos cerremos a lo que Él nos quiere enseñar, a lo que Él nos quiere, a lo que Él nos quiere llevar. Es necesario permitirle a ese fuego que vuelva a encenderse, hermanos. Perdón, estoy un poco mal de la garganta. Es necesario permitirle a ese fuego que vuelva a encenderse, que vuelva a arder. Hay que permitirle al fuego del Espíritu que venga a encender nuevamente lo que se apagó. El fuego cuando se apaga, se apaga. Cuesta encenderlo. Entonces, hermano, nosotros yo los invito a que le permitamos al fuego del resucitado, al fuego del Espíritu Santo, que venga a encender. Pero volvamos al texto. Dice que lo escondieron, dice los sacerdotes, tomaron el fuego, ¿verdad?, y lo dejaron escondido para que los impíos de la época no lo apagaran. Y ciertamente los sacerdotes de la época era por un celo profundo a las cosas de Dios, por resguardar las cosas de Dios, que ellos dejaron ese fuego ahí en ese hoyo que parecía un pozo, ¿verdad? Porque venían las hordas, ¿verdad?, de estos peleadores, y hacían todo tira y todos los templos, y saqueaban y robaban. Entonces los sacerdotes dijeron: no, este fuego lo vamos a guardar en este pozo, ¿verdad? Porque venían los extranjeros y botaban y hacían todo tira. Entonces era mejor dejar, dijeron los sacerdotes, dejarlo escondido. ¿Y cuántas veces se ha escondido ese fuego? Por temor, por respeto, por prudencia. Se guardaron esas cosas, pero no solo se han guardado, se han quedado olvidadas. A veces guardamos el encuentro que hemos tenido con el primer amor y lo hemos guardado tanto que a veces ya ni nos acordamos cómo ha sido el encuentro con el resucitado. ¿Cómo fue tu encuentro con tu Señor vivo y resucitado? ¿Cómo ha sido el encuentro desde el primer día que Dios te llamó? Yo me acuerdo cuando fue mi primer día, porque yo sé que yo pensaba que Dios estaba muerto, que Él no existía. Y cuando supe que Él estaba vivo, yo solo caí de rodillas y gritaba: Padre, 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 Padre. No tenía otra palabra. No tenía otra palabra. Imagínense, yo pensaba que Dios no existía, que no estaba para mí. Y sí estaba. Sí estaba la grandeza del Espíritu. Sí estaba una vida de oración. Sí estaba una vida de acción de gracia. Sí había una posibilidad de conversión. Sí la había. Sí la había. Porque Dios lo hace. A veces guardamos tanto ese fuego que se nos olvida que está siempre encendido y que hay que ir a buscarlo. Entonces, hermano, dice la Biblia en el verso 20 que cuando a Dios le pareció bien, en otras traducciones, según el beneplácito de Dios, pasaron muchos años, dice, para que cuando Dios quiso encender ese fuego, y lo voy a leer textual, dice en el 20, dice:
al cabo de muchos años, según el beneplácito de Dios, el rey persa mandó a llamar a Nehemías. Según el beneplácito de Dios, es cuando a Dios le parece bien. Es el tiempo de Dios. Cuando Dios quiere, cuando Él lo quiere hacer, Él lo hace, hermano. Es el tiempo de Dios. Pasaron muchos años, ¿verdad?, que este fuego estaba encendido. Por eso no fue cuando un hombre quiso, sino cuando Dios envió a Nehemías a que buscara el fuego que se había perdido para encenderlo en ese altar. Entonces no es cuando un hombre quiere, yo ahora voy a hacer este fuego en este altar para que arda. Yo ahora voy a llamar a este grupo de oración. Yo ahora me voy a ir a los evangélicos. No es cuando tú quieres hacer la obra. La obra la hace Dios. Y en el tiempo de Dios, y cuando son las cosas según el tiempo de Dios, todo es diferente. Yo digo, Señor, ¿qué pasaría si en la renovación carismática en verdad nos dejáramos conducir por el Espíritu? Qué lindo sería. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían nuestros líderes? ¿Quiénes serían los líderes elegidos por Dios? ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían los sacerdotes dispuestos a que ese fuego no dejara de arder, si nos dejáramos conducir por Dios? Y nosotros estamos viviendo el tiempo de Dios. Tú estás viviendo un tiempo especial de Dios para ti. Tú estás viviendo el momento de Dios, el tiempo de Dios en tu oración, el tiempo de Dios para servirle, el tiempo de Dios para volver atrás y reencontrarte con el resucitado, con ese que era tan grande. Los primeros cristianos, era tan fuerte su verdad, era la verdad. Jesucristo había resucitado. Ellos habían visto cómo el Señor había resucitado a Lázaro, a la hija de Jairo, cómo había curado al leproso, al paralítico, al ciego, cómo el Señor había sacado espíritu, cómo el Señor había liberado, cómo había perdonado pecados. Ellos habían visto cómo el Señor sacó esos espíritus del hombre que estaba allá, el endemoniado de Gerasa. Habían visto un hombre que estaba ahí en los cementerios, ¿verdad? Un hombre que vivía en el cementerio y el Señor le dice, sal de ahí, a toda la legión. Ellos habían visto el poder del resucitado. Ellos habían visto que solo Dios puede con el enemigo. Solo Dios puede con la enfermedad. Ellos habían visto cómo el Señor venció a todas las cosas de la naturaleza. Como el Señor le dice a la tempestad, calma. Como el Señor calla los mares, calla los vientos. Como anda sobre las aguas. Él venció todas las cosas naturales. Ellos lo vieron. Por eso es el momento de Dios para ti. Para encontrarte con ese Señor. Ahí en tu verdad. Mira, hermano, aquí nos podemos mentir todos. Mentirnos y mentirnos. Mentira tras mentira. Pero usted a Él no le puede mentir. Él sabe en lo que yo ando. Él lo sabe. Y me ama. Y me bendice. Porque es un Dios de misericordia ante todo. Ante todo. En vano sería la resurrección de Jesús. En vano sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado, dice la palabra. En vano serían los grupos de oración, en vano serían los movimientos de iglesia, en vano serían años y años de catecismo, de iglesia, de seminarios, de congregaciones. Si Cristo no hubiera resucitado, nada habría pasado. No habría habido vida si Él no hubiera resucitado. Pero Él ha resucitado. Él ha vencido la muerte y por amor y por ti. Él ha resucitado. Por eso todo es posible para ti y para mí y para nuestra iglesia y para las comunidades. Tú tienes que pensar que tu grupo de oración puede ser un tremendo grupo de oración si tú te abres a la acción de Dios y le dices, Señor, aquí estoy, Señor, haz tu obra. Haz tu obra con el fuego de tu espíritu, no con mi poder, con lo que yo quiero, con mi vanidad, con mi egoísmo, con mi idolatría, con mi pecado, con toda mi lesera puesta. Haz tu obra a pesar de mí, Señor. A pesar
de lo que yo galgo, a pesar de lo que yo digo, haz tu obra, Señor. Y yo le pido al Señor que haga su obra. Estamos viviendo un año de gracia, un año de misericordia. Ayer veía por el canal del cable, en el Encuentro Mundial de la Juventud, y yo decía, Señor, todo vale la pena, todo vale la pena, este encuentro vale la pena, el grupo de oración vale la pena, el esfuerzo de mi hermano Fernando vale la pena, y Dios lo bendice, y que lo siga bendiciendo, hermano. El esfuerzo de cada uno de estar acá vale la pena. Porque, hermano, que el Señor nos tenga una vida eterna vale la pena. Veía millones de jóvenes orando, confesándose, dando gracias. La acción de Dios en Cracovia. La acción del resucitado en medio de su pueblo. Vi cómo religiosas lloraban ante la presencia del Santísimo. Vi cómo los jóvenes se apoderaban de ese lugar y alababan a Dios. Yo decía, Señor, ¿por qué no me llevaste para allá? Ya me va a llevar. Bendito Dios por los esfuerzos que realiza nuestra iglesia. Independiente del grado, menor o mayor, pero ahí está. Hermano, una vez le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta, un periodista inglés, que fue a hacer una cosa profesional, no una cosa espiritual. El periodista inglés fue donde la madre Teresa de Calcuta por lo que la había escuchado, porque era el esnovismo, porque ella estaba a la palestra de todo, porque madre Teresa era, se hablaba en la China, en África, en Estados Unidos de madre Teresa. Y entonces el periodista, cogullento, fue enviado, dijo, esa, dijo, no, esa dijo una buena noticia era para él. Y llega donde madre Teresa y se encuentra con una tremenda realidad. Se encuentra con la realidad del pueblo sufriente. Se encuentra con la realidad de los hijos de Dios, sufrientes y anhelantes de tener encuentro con este resucitado. Entonces, periodista, pragmático, con una formación absolutamente más bien tirada para el lado científico que para lo espiritual, él le dice, madre Teresa, le dice, usted está tan cansada, ¿qué sabía él? Usted le dice, tiene ya varios años, le dijo vieja más encima, madre Teresa, mire, usted le dice, o sea, ¿para qué hace este esfuerzo? Le dice. ¿Para qué hace tanto esfuerzo? Si como diciendo, mire, haga lo que usted haga, sí, todos los días siguen botando niños a los basureros, haga lo que usted haga, sigue habiendo más lepra, haga lo que usted haga, siguen habiendo más enfermos aquí en África, haga lo que usted haga, va a seguir igual. Y la madre Teresa lo queda mirando, ¿cómo lo miraría? Y le dice, mire, entonces le dice, mire madre Teresa, le dice el periodista, si lo que usted hace, le dice, es una gota de agua en el mar. Y la madre Teresa lo queda mirando y le dice, sí, le dice, pero sin esa gota el mar sería más pequeño. No te desalientes cuando te quieran callar, cuando te quieran tirar para abajo y decir que lo que estás haciendo no sirve. Sí sirve, porque nosotros estamos trabajando a un nivel espiritual donde solo Dios ve y hace la obra, hermano. Así que sigue adelante en lo que tú estás haciendo. Sigue adelante. Perdón. Entonces, dice que estamos viviendo este año especial. Este fuego está encendido por Dios. Porque nosotros vamos a ser testigos de este tiempo de Dios. Cada uno de nosotros va a ser testigo del tiempo de Dios en su vida, de la acción de Dios en su comunidad, del fuego que se va a encender en este altar. Cuando a Dios le pareció, dice, envió Nehemías a todos los descendientes a buscar el fuego. Cuando a Dios le pareció, envió Nehemías a todos los descendientes de los sacerdotes. Ahora ya no son solo los sacerdotes los encargados de buscar este fuego, sino que todo el pueblo de Dios es el encargado
de ir a buscar el fuego sagrado de Dios. Cuando a Dios le pareció, envió a todos los descendientes de Nehemías a buscar ese fuego. Ahora, ya todos nosotros, cada uno de los bautizados, somos responsables de mantener esa llama encendida. Ahora ya no podemos culpar solamente a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales. Tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, de mantener este fuego encendido. Como laicos, ir a buscar ese fuego que se había perdido, a buscarlo en la iglesia, a buscarlo en las comunidades, a buscarlo en tu familia, a buscarlo en tus amigos, en tu vida personal, a buscar ese fuego. Dice que salieron a buscarlo, salieron a buscar el fuego, dice la Biblia. Y dice que reconstruyeron, el altar. Y Nehemías dijo, ¿y dónde está el fuego de este altar? Nehemías dice, ¿dónde está el fuego del altar? Y le dice, Nehemías, ¿dónde está el fuego del altar? A buscarlo. Todos a buscar el fuego. ¿Y dónde está el fuego? Aquí no está. Y aquí está, en este altar. Pero sí había despojos de lo que había sido el altar. Había unos pequeños listones, unas pequeñas piedras de lo que había sido el altar. Entonces Nehemías le dice que yo pienso de repente que hubiera sido más fácil que Nehemías hubiera dicho, mire, ¿sabe qué? Aquí había un altar, no hay altar. Aquí había un fuego, hagamos otro fuego. Hagamos otro fuego. Aquí vamos a buscar el fuego antiguo. ¿Para qué vamos a reconstruir el altar? Pero Nehemías dijo, no. Reconstruyamos este mismo altar, dijo Nehemías, y busquemos el mismo fuego. En toda la Biblia se repite que no es necesario hacer otro fuego, no es necesario hacer otro templo, no es necesario ir a buscar a otra iglesia. Si tú no has encontrado aquí en tu iglesia, Jesús, no lo vas a encontrar afuera. Aquí está. Esta es la iglesia que Dios formó, la que Él fundó. No lo vas a buscar en otra parte. ¿Qué fuego va a encender usted o yo, hermano? ¿Qué fuego vamos a encender? Si no el fuego del cahuín, el fuego del chisme, el fuego de la muerte. ¿Qué fuego vamos a encender nosotros? Solo con el poder de Dios. En nuestra iglesia, el Señor le mandó el primer fuego a Pedro, ¿verdad? Pedro, el primer papa. Y Pedro lo pasó, ¿verdad? A Dino. Dino a Anacleto. Anacleto a Sisto. Y así fueron pasando hasta Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. El fuego de Dios sigue encendido. Y el fuego de Dios nunca nadie lo podrá apagar. Porque el fuego de Dios viene de Dios y viene de Él. Por eso nunca nadie lo podrá apagar. Mi hermano, esta obra de la renovación carismática, cuando usted lea la carpeta que le entregaron, usted va a ver que este fuego lo encendió Dios y nunca nadie lo va a apagar. Nadie lo va a poder detener porque es de Dios. Y nadie puede contra la acción de Dios. Entonces es una bola de nieve que viene, ¿verdad?, tomando cada vez más vuelo, más vuelo. Esa es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una bola de nieve que viene bajando y que viene cayendo cada vez más fuerte, ¿verdad?, a su iglesia. Entonces, qué importante es saber que Nehemías no dijo busquemos, ¿verdad?, no dejó que buscáramos, quisiéramos otro fuego, sino que él dijo busquemos el mismo fuego de antes. Y eso es lo que está haciendo la iglesia: volver a los inicios, volver a los principios. Renovación carismática quiere decir volver al primer amor. Renovación carismática quiere decir volver al primer amor de Pentecostés. Volver a abrazar el fuego de Dios. El fuego de Dios vivo y resucitado. Volver a la fuente. Volver a los orígenes. A las raíces de nuestra fe. Y allí encontraremos el fuego que había quedado encendido alguna vez. En las comunidades de vida, en los grupos de oración, no perdamos la convivencia, no perdamos el compartir, no perdamos los testimonios. Eso no se puede perder, son nuestras raíces, son nuestras formas de alabar a Dios. Renovación carismática quiere decir volver al resucitado, dejar que ese fuego arda en cada uno de nosotros.
ese fuego que había quedado escondido, volver a que se encienda. Y dice la Biblia que no encontraban nada, solo un líquido espeso encontraron ellos, ¿verdad? Le dicen, pero es que no encontramos el fuego, no encontramos el fuego, solamente, dice, encontramos este líquido espeso en un hoyo que estaba en un pozo, eso encontramos. Y Nehemías le dice, tráiganlo, tráiganlo. Y él derramó, ¿verdad?, este líquido en el altar, sobre la madera, sobre todo lo que había. Entonces, dice en el capítulo 21 que se encendió una gran llama, una gran llamarada, por un solo... porque solo un fuego enciende otro fuego. Dice, hermano, que no había nada, que no había altar, que no había fuego, y Nehemías le dice, no, le dice, quiero que hay, mire, estos palos, pongamos más leña, pongamos más altar, armemos más el altar. El fuego que hay, mira, no hay fuego, pero hay este líquido espeso, ok, este líquido espeso vamos a rociarlo, es lo que hay, es lo que hay, vamos a rociarlo. Y entonces, hermano, estaba muy nublado, pero apenas el pueblo de Dios ofrendó lo que tenía, el altar se encendió por completo. Porque, hermano, el fuego va a arder en la medida que usted, que yo ponga algo en este altar, en la medida que usted ponga su servicio, ponga su capacidad de aprender, ponga su entrega, ponga su corazón, ahí se va a encender el fuego. El fuego no va a arder en un altar donde nadie ofrece nada, donde la gente es egoísta, donde hay principios de otro tipo de creencia. El fuego del altar va a arder en la medida que usted y yo pongamos nuestra vida al servicio del Señor, en la medida que nos vamos entregando a Dios. El altar va a arder en la medida que cada uno ponga lo que Dios le ha regalado. A usted le dio el talento, le dio dones, le dio carisma para predicar, para evangelizar, para ir a los enfermos, hermano, para enseñar. El carisma que usted tiene, póngalo a disposición del Señor y el fuego arderá. El fuego arderá. Pero cada uno tiene que poner lo que Dios le ha dado. Cada uno tiene que poner lo que Dios le ha dado. Usted tiene que entender que esto no es mágico, que el fuego en la iglesia va a arder en la medida que los bautizados nos vamos renovando cada vez más, que nos vamos encontrando cada día con el Señor. Nehemías dijo, no, dijo, aquí hace tiempo hubo un fuego, aquí había un fuego en este altar, ese fuego lo vamos a buscar. Y lo buscaron y lo encontraron, y no solo lo encontraron, sino que lo pusieron en el altar, y el altar prendió. Porque en un altar donde no hay ofrecimiento, en un altar donde no hay rodillas que se doblan para suplicar perdón, en un altar donde no hay hermano que se arrodille para clamar clemencia, para pedir piedad, en un altar donde no hay hermano que doble rodillas para alabarlo, para decirle gracias Señor, en ese altar, en esa comunidad, en esa iglesia no va a pasar nada. Tienen que haber corazones dispuestos a la entrega, corazones dispuestos a la alabanza, a la acción de gracia, a pedir perdón, a poner, ¿verdad?, lo mejor de cada uno de nosotros. Madre Teresa decía, da lo mejor de ti. Si estás barriendo, da lo mejor de ti. Si estás triste, da lo mejor de ti. Si te están pegando palos, da lo mejor de ti. Sí, Señor. Da lo mejor de ti, hermano, porque vale la pena. Vale la pena, no te desalientes. Y lo que nos va a pasar es que nos van a criticar, nos van a pelar y nos van a querer tirar para abajo. Pero ahí viene el fuego que decía Nehemías. Aquí un día hubo un fuego. Aquí usted, hermano, alguna vez en su vida usted tuvo ese encuentro con el Señor. Que se apagó el fuego, se apagó. Pero ahí está la esencia. Y Dios lo va a encender. Porque solo Él tiene poder para encender el fuego en su vida. Usted no ande buscando que el fuego le encienda el atalotista, la que ve la suerte, la que ve la orina, la que el hermano que ve la no sé qué. Usted no se deje embaucar por nadie. Usted no se deje engañar por nadie. Solo Dios le da a usted vida nueva. Solo Dios a usted le da la esperanza. Solo Dios puede encender
El fuego que usted recibió el día de su bautismo, solo Dios lo puede encender. Y por eso usted, porque somos bautizados, podemos vivir con un Pentecostés permanente. Y nos han llamado los obispos llamaban, ¿verdad? Llamaban los obispos a este Pentecostés permanente, permanente. Porque nunca debe apagarse el fuego para que arde en el altar. El fuego que quemó a Pedro, el fuego que quemó a Pedro y lo hizo un tremendo predicador. Después de ser un pescador, lo hizo un tremendo predicador y se convirtió en miles de almas con un hombre que no tenía estudios, que no tenía nada, que era una persona absolutamente alejada a cualquier formación. Y el Señor lo hizo. Entonces, el fuego del altar no va a arder en los hermanos que solamente quieren recibir. Recibir y recibir y recibir. Y voy hace 20 años atrás, voy hace 20 años a un retiro porque me tengo que sanar de esta herida, me tengo que sanar de esta herida, y nunca se sana. Y entonces nunca pone nada en el altar más que quejas, quejas y quejas. Cuando usted se decida a dar un paso firme adelante, el Señor te lo va a bendecir. Cuando usted diga, ya Señor, no me quejo más, sino que ahora Señor te doy gracias. Ya Señor, ya no estoy más en las tinieblas, sino que ahora yo te alabo. Hermano, no caiga usted en lo que el enemigo lo quiere llevar. El enemigo no quiere que usted esté un poquito enfermo, no quiere que usted esté un poquito deprimido, el enemigo no quiere que usted esté un poquito mal, él quiere matarlo a usted, él quiere que usted muera física y espiritualmente. Él quiere que usted muera y lo quiere engañar. Pero Dios, que es Dios de Dios, que es Señor de señores, tiene todo el poder, dice la palabra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo lo que respire, alabe al Señor, dice. Y dice que eran miles de voces allá arriba en el cielo, alabando al Señor. Y dice que ancianos, ángeles, santos, dice que miles de miles de almas alababan a una sola vez en Apocalipsis. Cuando Juan tiene la visión apocalíptica, él dice que hay miles y miles de ángeles que cantan, que bailan, que le alaban las 24 horas del día, con trompetas, con arpas, con cítaras. Dice que hay ángeles y santos y ancianos que le alaban día y noche, y ellos repiten sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo es el Dios de Israel, Santo es el Cordero de Dios, Santo, Santo eres tú, Señor. Hermano, cada vez que usted se junta en su grupo de oración, ya sean dos, tres o cuatro personas, nosotros nos sumamos a esa alabanza. Nos sumamos a los ancianos, a los santos, a los ángeles, al padre Alberto Hurtado, a la Teresita de Calcuta. Nos sumamos a Pedro, a Pablo, alabando, alabando al Señor. No estamos solos. Alabamos en espíritu. Por eso la acción es a nivel espiritual. Usted no se, ya sean dos o tres personas, usted grítele al Señor: alabado, alabado, alabado sea el Cordero de Dios. Y dice que todos, dice la palabra, a una sola voz repetían: amén, amén y amén. Bendito Dios que nos invita a la alabanza. Estoy terminando, Fernandito, ya. El fuego, ¿verdad, hermano? No se encenderá, como les decía, sobre un altar, ¿verdad?, donde a nadie haya puesto nada. Hermano, qué importante es saber que usted en el servicio tiene que poner su corazón, su alma, tiene que poner lo mejor de usted. Ponga lo mejor de su vida al servicio del Señor. Entregue al Señor un esfuerzo. Yo conozco gente que nunca ayuda a poner una silla, que nunca ayuda a poner un alfiler, que nunca ayuda en nada, y que siempre son los que más critican y pegan. Sí.
pero nunca ayudan en nada. Y entonces, nosotros tenemos que callar esas voces trabajando más todavía, trabajando más y entregándole lo mejor a nuestro Señor. El fuego de la iglesia se va a encender cuando cada uno ponga su parte. ¿Le quedó claro eso? Cuando usted tiene puras ganas de llorar, tiene puras ganas de gritar, pero usted en vez de eso le da sacrificio de alabanza y dice: Señor, quiero puro llorar, pero te voy a alabar. Te voy a alabar porque tú eres el Señor, porque tú eres grande y poderoso, porque tú un día, Señor, me sacaste del hoyo del pantano, me sacaste con tu poder y me llevaste a tierra firme. Y no solo me llevaste a tierra firme, sino que me diste un corazón para alabarte, dice el Salmo 49. Yo estaba en la fosa, Señor, en la fosa profunda. Estaba en la fosa profunda, pero tú con tu poder, Señor, me tomaste de la mano, me tiraste hacia afuera, porque solo Dios te puede sacar de la fosa donde tú estás metido. No hay otro poder, solo Dios, solo Dios. Estamos encontrando el fuego de Pentecostés. Cada vez que nos juntamos a alabar a Dios, estamos rememorando y encontrando el fuego de Pentecostés. Cada vez que nos juntamos a alabar a Dios, mire, hermano, sería demasiado triste que Pentecostés para nosotros fuera como el 21 de mayo, un día, ¿cómo se llama? Un día festivo, un día de alegría, el 21 de mayo. Dice que saltó, que otro que lo empujaron a Arturo Prat, no sé. Pero sería demasiado triste que Pentecostés para nosotros fuera una fecha más. Pentecostés para ti tiene que ser maravilloso. Dice la renovación carismática, que la renovación carismática empezó hace 50 años, ¿verdad? En Pittsburgh, en la universidad, ¿no es cierto? Pero yo estoy convencida, que la renovación carismática comenzó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando se derramaron las lenguas de fuego, el Señor ya nos tenía pensado a cada uno de nosotros para que cada uno tuviera este encuentro con el Señor de la vida. El día de Pentecostés, para mí nació la renovación. Estamos encontrando este fuego, cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Jesucristo dijo que Él traería a la tierra, que Él traería fuego para que ardiera. Voy a traer fuego, pero para que arda, no para que se quede ahí escondido, para que lo apaguen, para que venga la tierra y lo apague el fuego de Dios, para que venga el enemigo y te lo arrebate. Que no te robe Dios lo que Dios ha hecho en tu corazón. Que no te arrebate el enemigo las bendiciones que Dios a ti te ha dado, hermano. No lo permita. Jesucristo dijo: voy a llevar fuego a la tierra para que arda. Para que arda en una nueva alabanza. Para que mi iglesia, dice el Señor, arde en un nuevo avivamiento. Para que mi iglesia arda en un nuevo Pentecostés. Para que mis hijos se amen. Para que mis hijos se perdonen. Para que haya unidad. Para que haya esperanza. Para que haya una iglesia unida. Y que los demás puedan decir: miren cómo se aman. Miren cómo se aman. Ese es el desafío grande que tenemos. Gracias, hermana. Quiero decirle algo importante. Que el fuego se prenda es importante. Que el fuego se prenda es muy importante. Y que arda con poder, que arda para la gloria de Dios, que arde en una nueva alabanza, que arde en un nuevo avivamiento. Pero más importante aún es que ese fuego se apague. Es importante que arda, pero más importante, hermano, es mantener el fuego encendido. Es importante que ese fuego se prenda, pero también más importante aún que nunca se apague. Y el fuego no se va a apagar en la medida que usted
y yo luchemos. Luchemos unidos. Que no nos andemos separando con leceras y con lecedades. El fuego se va a encender en esta zona centro, en la medida que las comunidades digan, sí, Señor, yo quiero ir al grupo de allá, quiero predicarle a mis hermanos, quiero compartir con ellos, quiero pedirle al grupo de allá que venga a lavar acá. En la medida que vamos haciendo interrelación humana, esta zona se va a encender. Que vaya, que haya intercambio de predicadores, que haya intercambio de músicos, que haya intercambio de convivencia, de alabanza, que tengamos misas en común. El fuego se enciende cuando hay un movimiento, cuando tú le ofreces algo al Señor. Pero es importante que encienda, pero más aún que no se apague. Que no se apague el fuego de Dios. Hermano, quiero decir algo muy importante. En Éxodo 3:1 dice que Moisés se goza en la zarza, ¿verdad? Moisés se goza en la zarza ardiendo. Claro, y a él le parece maravilloso que la zarza arda, pero lo que a él le llama realmente la atención es que no se apaga. Que no se apagaba, y es milagro. No se apagaba. Entonces a usted lo que le tiene que maravillar es que el fuego en su vida, el fuego en su comunidad, el fuego que nunca se apague. Que usted mire, y el fuego de su iglesia sigue encendido, y vengan grupos de oración, y vengan grupos de jóvenes, y vengan sacerdotes renovados, y vengan religiosas convertidas, que venga el fuego, que venga el fuego de Dios, hermano. A nuestra iglesia, volvamos a ver los dones del Señor, volvamos a los carismas de Dios, a ponernos en el altar, al servicio de la iglesia, al servicio de la comunidad. Volvamos a poner en el altar lo que Dios nos ha dado. Volvamos a los milagros de nuestra fe, a los milagros de nuestra iglesia. Nehemías dijo, no, en este altar había un fuego y ese es el que vamos a encender. Y hoy día ese fuego, hermano, hoy día el fuego que usted recibió el día de su bautismo, es el que vamos a encender, es el que le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros. Aunque usted lo haya perdido, el Señor no lo tiene perdido por usted. O sea, el Señor no lo da por perdido a usted, porque Él lo ama tanto, que siempre lo va a estar cobijando, siempre lo va a estar llevando, y el fuego va a arder eternamente a su corazón. Y hay otra palabra en hebreo, no me recuerdo el texto, pero dice también, no dejen de congregarse, no dejen de congregarse. Pablo les habla y les dice a las comunidades, no dejen nunca de congregarse. ¿Qué quiere decir eso? No dejen nunca de alabar al Señor, no dejen nunca de dar acción de gracia, no dejen nunca de juntarse como hermanos, de alabar al Señor. Hermano, que nadie te calle. Que nadie te calle, aunque quiera callarte, tú sigue adelante con el poder y el fuego del Espíritu Santo. El Señor dio la vida hasta la última gota de su sangre